mañana en punto, 6 de la mañana, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos al primer reporte mitad de semana, miércoles 18 de agosto. Violeta González, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Mariano? El gusto de saludarte a toda la gente en casita. Hay mucha información, vamos a ir repasando un poco todo lo que tiene que ver, además de Sputnik V, que hay mucha gente ya en los vacunatorios. Sí. Por supuesto, la información de ayer fue el rescate de esta mujer brasileña y tenemos todos los detalles. Imágenes increíbles, una situación y también el momento en que llegaba a su casa, el abrazo con la familia. Realmente hay momentos que vamos a estar repasando con ustedes del rescate a Sandra Maceda. Además, vamos a hablar también del preacuerdo de los camioneros. Ayer hubo una reunión, enseguida les contamos los detalles. Así es, vamos a hablar un poco de todo eso, pero hoy ya les anticipo que va a ser una jornada muy, muy calurosa y ayer nuevamente, teniendo en cuenta el condimento, viento norte, sequía, poquísima humedad, nula humedad prácticamente en muchos sectores y además el calor bastante... el calor que se sintió, ya prendieron algunos focos de incendios forestales en diferentes comunidades, así que siempre insistir un poco con la conciencia en ese sentido. 22 grados la temperatura, ya arrancamos bastante agradable, podemos decir, cálido incluso ya se va sintiendo, la humedad al 47% y vientos a 13 kilómetros la hora con dirección noreste. Para hoy esperamos una máxima de 39 grados, ayer tuvimos 38 de máxima, para hoy el pronóstico habla de 39, rozando los 40, mucho, mucho calor. Y en torno a la noche nuevamente temperaturas entre los 27 y los 31 grados. Queremos saber cómo va a estar el resto de esta semana. Mucha información para el resto de esta semana y por supuesto también queremos saber cómo va a estar el tiempo. 24 de mínima, 39 de máxima también para el jueves, mucho calor, cielo parcialmente soleado. Para el viernes, mínima de 21 grados, máxima de 37, también este condimento, ¿verdad?, del cielo parcialmente soleado. Ahora, atención, porque para el sábado sí pronostican precipitaciones dispersas. Habría que ver un poco en qué sector se va sintiendo esto, con una mínima de 17 grados y una máxima de 28. Baja un poquitito la temperatura, pero para el domingo vuelve con todo el calor y vamos a tener una mínima estimada de 18 grados y una máxima de 35, es lo que dice la Dirección de Meteorología. Avanzamos también para saber cómo amanecieron las principales monedas que se usan aquí en zona Mercosur. El dólar a la compra 6.820, un ligero repunte otra vez, y a la venta 6.890. El euro a la compra 8.000, a la venta 8.400 guaraníes. Avanzamos con el peso argentino a la compra 35, a la venta 45 guaraníes. Y cerramos con el real a la compra 1.250 y a la venta 1.320, con un ligero descenso. Pasar con todos ustedes las tapas de los principales diarios. Comenzamos con el diario ABC Color. ¿Les parece el título principal hoy miércoles 18 de agosto? Dice: tufo a blanqueo en causa de ex jefe anticontrabando. Otros 12 procesados son favorecidos con la mutilación. En el caso de Tabe, su exdirector general Ramón Benítez, uno de los acusados por coima, asociación criminal y contrabando, fue beneficiado con la anulación de las pruebas. Sin estos elementos, cruce de llamadas telefónicas, excluidos por una cámara de apelaciones, será más complejo para la Fiscalía demostrar culpabilidades. Al otro detalle, el hecho se produce en vísperas de una rigurosa prueba internacional que verificará si el país cumplió con 40 recomendaciones contra blanqueo de capitales y afines. Vamos a la foto principal y este título: secuestro inexperto tuvo final feliz. La ciudadana brasileña Sandra Maceda, secuestrada el pasado sábado en Alto Paraná, fue rescatada ayer por fuerzas policiales paraguayas tras un breve enfrentamiento con sus captores. La mujer, que aparece en la foto con la blusa de color rosa, no sufrió daños físicos y se reencontró con sus familiares tras el exitoso operativo. Aseguran que no se pagó rescate y se detuvo a 4 personas. Serían comerciantes de frontera que, ante los férreos controles en la orilla brasileña, intentaron cambiar de rubro. En el Parlamento buscan aumentar las penas de prisión por secuestro hasta 70 años. Vamos a otros títulos. Cartismo defiende a Óscar González Daher entre notables. Fuerte lobby.
Además, Acción contra HC pone a prueba a Sandra Quiñones. Oposición denunció pacto con Macri. Seguimos, la segunda dosis rusa alcanza aún a pocos. Y fleteros satisfechos levantarían paro hoy. Enseguida le vamos a dar más detalles de esto porque hay novedades. ¿En qué sentido, Guido? En que podrían levantar el paro y hoy a las 9 de la mañana, por ahí entiendo que es la nueva reunión o las conversaciones que van a tener entre los camioneros. Después van a llevar su respuesta ante el comité técnico y ahí hoy podría levantarse el paro. Y además hoy también, te adelanto nomás, sí, hay convocatoria para sesión extra en el Senado. Ajá. Cargadito viene el miércoles. Así es, vamos ahora a los títulos del diario Última Hora, cambiamos de matutino y tenemos por supuesto la tapa del diario Última Hora. Hoy es miércoles 18 de agosto, ¿qué dice el tema central? El título, UIP denunció penalmente a los camioneros por extorsión. Empresarios llamaron a la cordura a los dirigentes del transporte de cargas. Tras presentación, los fleteros volvieron a la mesa de negociaciones y hay un preacuerdo, pero el paro sigue por el momento. Las pérdidas que ocasionan son de 30 millones por día. Ayer también los camioneros estaban diciendo, estaban cuantificando también sus pérdidas ya en diferentes contactos que se han tenido. Vamos a la foto principal, esta imagen, final feliz, rescatan ilesa a secuestrada, operativo exitoso. La policía antisecuestro logró recuperar sana y salva a Sandra Macedo luego de un enfrentamiento con sus captores en la colonia Guaraní. Salud necesita 150 millones de dólares más para cubrir sus necesidades, plantean redireccionar crédito para MOPC. Además, Tomás Rivas sigue chicaneando. Tribunal de Apelaciones confirma que Cuevas debe ir a juicio oral. Talibanes dictan sus primeras medidas para las mujeres afganas. Veteranos de Estados Unidos decepcionados son los títulos del diario Última Hora. Son las 6:07 de la mañana. Vamos ahora al diario La Nación. Bien arriba presenta este tema. Es una entrevista. Dice, populismo acecha. Periodista y empresario peruano advierte sobre ola izquierda, ¿verdad? Izquierdista. Ah, ola izquierdista, ola izquierdista. El que aparece es Aldo Mariategui Bosé, periodista y empresario. Más títulos. Reunión en hecho presenta plan de reactivación del centro histórico. El título principal, señoras y señores, en este diario dice Honor Colorado interviene para superar cortes de ruta. Diálogo. Diálogo de bancada con transportistas. La bancada de diputados recibió a líderes de camioneros y les solicitó respeto al libre tránsito, además de asegurarles que no acompañarán un proyecto inconstitucional. El diputado Basilio Bachi Núñez, de Honor Colorado, relató que camioneros ahora son víctimas de sectores de izquierda y con mayoría en el Senado que los manipularon. Vamos a la foto central. Rescataron con vida a la mujer secuestrada. Operación de la Policía Nacional. Ahí tenemos la fotografía. La ciudadana brasileña Sandra Cristina Maceda Rubert, secuestrada el pasado sábado en Alto Paraná, fue rescatada en la tarde de ayer mediante una operación realizada por efectivos de la Policía Nacional en la zona denominada Colonia Guaraní. Las autoridades confirmaron que no se realizó ningún pago y que fueron detenidas 4 personas. Vamos a los títulos que se presentan allí en la parte derecha. Dice COVID-19, ensayo con vacuna de Taiwán. La UNA, la Universidad Nacional de Asunción, trabaja en la tercera fase clínica de la vacuna anti-COVID Medigen. Sí, Paraguay es elogiado en Chile. Negocios, empresarios chilenos ven el país como la nueva China de Sudamérica. Y este título deportivo que aparece en tapa, Cerro, más dinero y contrato a Cardoso. Cerro Porteño ofrece mejor sueldo y renovar contrato al volante Ángel Cardoso Lucena. A propósito de más matutinos, compartimos ahora 5 días los títulos de este diario. Hay un crecimiento importante, dice Didier Arias. El primer semestre del año ha cerrado con una buena recuperación en el ritmo de ventas en el sector automotriz y se espera poder sostener esta dinámica hasta el cierre del año, dijo Didier Arias, presidente del grupo Garden. Pidió a las autoridades nacionales resolver la crisis del flete que afecta a la distribución de vehículos para el mercado interno. El otro de los títulos, invertir en zonas estratégicas. Francisco Gómez, director ejecutivo de Fortaleza, destacó que en Asunción hay zonas donde se pueden desarrollar proyectos inmobiliarios a escala,
principalmente para complejos habitacionales, como por ejemplo citó al proyecto Fortaleza Carmelitas, que se despliega sobre la avenida Molas López, cuya inversión aproximada es de unos 20 millones de dólares. Más títulos, gremios, más de 600 millones de dólares suman las pérdidas por crisis del flete. 600. Además, redes, estudio revela que la publicidad digital aumentó en un 40%. Y cerramos con logística. El costo del transporte marítimo aumentó un 250% este año. Repasamos también en esta mañana el título de Del Paraguay Noticias, Delpi News. A ver qué portada nos presenta en la jornada. Dice, nuestros ríos golpean la economía. Como si la corrupción, la falta de justicia y la pésima calidad de los servicios públicos no fueran suficientes. Ahora enfrentamos una sequía que pone a nuestros ríos al límite de la navegabilidad y a nuestra economía contra las cuerdas, aumentando el precio de insumos y productos. Meteorólogos no esperan lluvias importantes en los próximos meses. Esperamos que esta vez sus pronósticos no sean tan certeros. Vamos a otros títulos. Diputado Miguel Cuevas irá a juicio oral por enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Policía Nacional rescata a Sandra Maceda, ciudadana brasileña secuestrada en Alto Paraná. Y cerramos con preacuerdo y cuarto intermedio entre camioneros y empresarios. Son los títulos de Del Paraguay, arroba Delpi News en redes sociales. Tranquilo, señora. Fuerte ver estas imágenes, la carga emocional que tiene uno por la situación extrema de peligro que vivieron. Había sido, estaban ahí en zona de un bosque, un monte muy cercano a la reserva Itaipú. Ahí se mantuvieron aparentemente en los últimos días, porque el sábado de noche, justamente en 24 horas en vivo, los compañeros ya informaban sobre el secuestro de esta mujer en zona de Maracayú, allá en el Alto Paraná. Y inicialmente no se confirmaba, ya se hablaba de una comunicación con la familia, 250 mil dólares el pedido de rescate y el pedido también de entrada, digo, de que la policía no intervenga, de que nadie intervenga, la familia, tenía miedo porque eso le pidieron los captores. Claro, y de hecho que eso fue también parte de lo que explicaba la policía después, porque decía, nosotros tuvimos que pedir una especie de permiso, una especie de autorización a la familia para empezar a proceder. Y ayer la mejor noticia posible se daba a conocer en el transcurso de la tarde, cuando se hablaba de inicialmente su liberación, de que ella estaba sana, salva, ya en casa, pero ya instantáneamente, prácticamente desde antisecuestros de la Policía Nacional, confirmaron que ella fue rescatada y que se montó todo un operativo policial, hay que decirlo también, un operativo que resultó con el mejor de los escenarios. Ella sana, salva, fue devuelta a su casa de forma inmediata y también sin bajas para la Policía Nacional, pero sí detenciones del otro lado. Efectivamente, porque en uno de los videos incluso se observa y se llegan a escuchar unos disparos que se dan ahí dentro del monte. Cuatro personas fueron detenidas, todos serían familiares, dicen, entre los captores. Este es el video, ¿verdad? Que en la parte final ahí se escucha. Tranquilo, señora. Se escuchan disparos. Imagínense, en este lugar tenía a Sandra Cristina Maceda, escucha.
Esos son los disparos que se daban ahí, como decíamos, en pleno monte. Ven ustedes las características del lugar. Cuatro personas detenidas. Uno pudo escaparse. Hay un prófugo que de igual manera está siendo buscado por la Policía Nacional. Y ojo, porque dice que venían monitoreando y rastreando principalmente el tema de las llamadas que venían haciendo los secuestradores. Y la información que, como decía Dio, hizo que la familia también acepte que la policía tome intervención, es que manejaban ya el dato de que podrían trasladarse a otra zona. Entonces ahí se podría complicar nuevamente la ubicación de Sandra con sus captores. Tenemos justamente la entrevista con Nimio Cardoso, que es el que encabezó este procedimiento, el que aparece ahí en la foto abrazando a la mujer. Vamos a escuchar lo que mencionaba ayer ya en horas de la noche. Está con nosotros acá la familia que desde el primer momento nos abrió las puertas y nos dejó trabajar, se dejó asesorar. Y eso es fundamental para toda negociación y para toda investigación de secuestro, que la familia confíe y nos deje hacer nuestro trabajo. Nosotros desde el domingo teníamos identificado a los integrantes de esta organización, pero teníamos que trabajarlo con mucha prudencia. El asesoramiento, la negociación también ayudó bastante en el sentido de dilatar y poder nosotros trabajar, ¿verdad? En este caso también tuvimos mucho apoyo también del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná. Tuvimos a todos estirados en el carro y no voy a terminar agradecerles a todos, ¿verdad? Pero en especial, como les dije, a la familia, porque confió en nosotros y el resultado está así. No, en la historia de la lucha contra el secuestro no hay más de 4 o 5 operaciones de rescate que se hicieron. No fue una decisión fácil. Sabíamos nosotros, teníamos mucha información, pero sabemos que en un caso de secuestro el 90% de la vida o la muerte del secuestrado depende de la organización criminal y nosotros solamente peleamos con ese 10%, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tuvimos el apoyo del Ministerio Público, hicimos una mesa de trabajo y la decisión se tomó en conjunto y el resultado está acá a la vista. Ahora se inicia el trabajo de gabinete, el trabajo de campo, van a ver las extracciones forenses, se van a volver a hacer otra vez el análisis de todas las líneas que se están teniendo y no descartamos que aparezcan otros integrantes de esta organización, pero por lo menos a priori nosotros por lo menos tenemos el 90% de la organización ya desarticulada. El comentario acá es que la gente se dedicaba al tráfico ilegal de cannabis. Sabemos que es una zona de tránsito. Y la información que manejamos desde un comienzo que esta gente se dedicaba a eso. ¿Y Barreto era el líder? Así mismo. Lo tenemos identificado por lo menos por las informaciones que estamos manejando que él es el líder de esta organización. Bueno, eso fue minutos después del rescate. De hecho, ya cuando las cosas se... O sea, cuando se hacía un recuento de todo lo que pasó realmente. Ahora, hay que decir que también ella fue trasladada inmediatamente a su casa. Insistimos con ese detalle. Se da el reencuentro, que fue la parte más emotiva. Incluso cuando ya Joel López ayer llegaba, en torno a la tarde, hablaba primero con algunos miembros, me parece que de la comunidad de ellos, ahí en Baracayú, y ni la propia comunidad todavía estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo al momento de que ya se confirmaba el rescate de la mujer y que se encontraba sana y salva. Y por supuesto, ¿verdad?, esta situación, esta imagen que sigue siendo la más poderosa de todas, luego de varios días de incertidumbre y de terror, ella fue entregada de esta manera a la familia. Efectivamente, justamente ahí vemos a los hijos, allá está el señor con Kepi, el esposo de la señora Sandra. Ellos son una familia de productores que están instalados en ese distrito. Y vamos a escuchar lo que mencionaba uno de los hijos allí en la estancia familiar. Nosotros, primeramente, nos gustaría agradecer todo el apoyo que tuvimos del ministro del Interior, el presidente, todo el equipo de autoridades locales, el intendente, la coordinadora agrícola, nuestros amigos que estuvieron con nosotros y el impecable trabajo que fue hecho acá por toda la gente de la policía. Un trabajo espectacular, nos pasaron muchísima confianza y fueron muchísimo importantes para que eso no se terminase peor. Fueron días difíciles para ustedes como familia. Claro, claro, es muy complicado, muy complicado. ¿Qué tal está tu mamá? Él está bien, sí, está muy bien. Ahora comió, ya está con la familia y todo está bien. Y ahora lo que queremos pedir es que vamos a estar conmemorando con ella y un poquito de privacidad y toda esa cuestión. Pero estamos muy felices y muy contentos del desfecho de la historia. Bueno, ustedes estaban aguardando porque también manejaban todas las informaciones con relación a todo esto. Había mucha preocupación en la familia porque también compartíamos. Claro, pero respetamos el espacio de ellos. Las investigaciones estaban siendo sin que nosotros supimos mucha cosa. Y lo que él dijo es, fueron impecables. Los chicos casi no dormían, estaban trabajando todo el tiempo. Y muy, muy, muy éticos, muy profesionales. Estamos muy agradecidos, de verdad, muy agradecidos. Estás muy feliz porque te veíamos muy consternada en los últimos días. Sí, estoy muy feliz, muy emocionada, sí.
Bueno, ahí está el momento, entonces, si escuchábamos a la hija, de hecho, hay que decir también que, bueno, después de, igual, mucha gente va a decir, pues son pocos días. ¿Y te acordás que pasaba lo mismo cuando en un reciente secuestro se hablaba de la desmejoría que presenta una persona luego de estar privada de su libertad ante el terror de lo que pueda ocurrir eventualmente? Y también atendiendo a las condiciones, ¿verdad? Porque estaban en el medio del bosque y se la notaba también como que muy cansada, muy desmejorada. Esto es lógico, esto va a pasar de esa manera, pero hablar del final de feliz del rescate. Ahora, nosotros vamos a actualizar un poco esta información, Mariano, y tenemos que, evidentemente, hacer un poco un recuento de los detenidos y qué va a pasar con estas personas. Efectivamente, fiscal Zunilda Ocampos, buenos días. Buenos días, Mariano, y buenos días para Violeta y la radio audiencia. Gracias por atendernos, doctora. Lo que nos preguntamos primeramente era el tema de los detenidos, fiscal, porque fue un operativo, además de exitoso por el rescate de la víctima, también exitoso porque han podido aprender a estas personas. Sí, sí, nosotros tenemos 4 detenidos, un menor de edad y uno con orden de captura que está identificado. ¿Y quiénes son estas personas, fiscal? ¿Son allí del Alto Paraná? Sí, ellos son, según los primeros datos que pudimos recabar, son de la colonia Guaraní, que está casi al límite con la zona envolvente de la Itaipú Nacional y posterior al río Paraná. Ellos son, según datos de los vecinos del lugar, viven en esa colonia Guaraní. Uh-huh. Está entre ellos el señor Germán Barreto González. Está Blanca, que no recuerdo bien ahora su apellido. Él está también Hernán Barreto González, el menor con iniciales RG, y el prófugo sería Pablo González. Ahora, estas son todas, decías, fiscal, son todas personas miembros de una misma familia. ¿Era un grupo criminal nuevo? ¿Qué se puede entender? Porque se habla de mucha falta de experiencia, de expertise en este tema. Sí, presumimos que es así, que habrían tomado una decisión de realizar ese hecho también por los datos que habrían recabado de la señora, ¿verdad? Porque ellos viven hacia, digamos, hacia atrás, pero a unos 70 kilómetros de la vivienda de la señora, y la rutina de la señora de caminar no todos los días, pero hacía 4 años que hacía siempre el mismo trayecto. Fiscal, y respecto a la disposición de estas personas allí en el lugar al momento del operativo, ellos tenían, por así decirlo, cada uno tenía su rol, el que le cuidaba a la mujer, los que montaban guardia, ¿qué pudieron ver de eso? Sí, esos datos nosotros pudimos recabar de que efectivamente el que llamaba a exigir la entrega de suma de dinero, que inicialmente era de $250,000, y posterior, el día 16, bajaron hasta la suma de $200,000, era el señor Germán Barreto. Y según los datos que la señora ayer, cuando fue rescatada, pudo darnos, tenemos que tener en cuenta que no le pudimos tomar una declaración amplia aún, porque le dejamos descansar posterior a la inspección médica. Entonces ella manifestó de que 2 personas a 3 eran lo que se acercaba a ella, tenían pasamontañas, y que en el día del rescate solo estaba con ella una persona. Durante el secuestro se habla de violencia, se habla de algún tipo de sometimiento particular, además de, bueno, el lógico por el cautiverio. Ella manifestó de que no atentaron contra su integridad física, pero constantemente le amenazaban de que le iban a matar. ¿Con armas de fuego esto, fiscal? Así es. ¿Portaban todo el tiempo estas armas? Según lo que ella manifestó, sí, inclusive cuando se hizo el rescate hubo intercambio de disparo con esta persona que se dio a la fuga. Fiscal, ¿este dato es correcto, que a un kilómetro y medio aproximadamente de la casa es que estaba este campamento, entre comillas? Sí, así es. En línea recta es a unos 1.500 metros de la casa del señor Germán Barreto. Y que quiero repasar un poco porque estamos también tomando nota. Germán Barreto González, uno de los detenidos. Hernán Barreto, el otro de los detenidos. Hay una mujer también detenida. Sí, así es. La señora Blanca. ¿Blanca qué?
Blanca González, creo que es, si no me equivoco. Ok. Luego tenés el menor detenido, RG, sí, y un prófugo. RG. O sea, cinco personas por lo menos estaban ahí. Así es. Así es. Ahora, en algún momento de ayer también se habló de abatidos, de heridos. ¿Esa información se descarta por completo? ¿De ninguno de los dos bandos hubo personas heridas, abatidas? Entre la Policía Nacional no tenemos, no sabemos si esa otra persona que se dio a la fuga podría estar herido por el intercambio de disparos. Uh-huh. ¿Y esto? Según los agentes policiales, los disparos que hicieron los agentes policiales eran más para que él pueda ser reducido, pero se insertó en el área boscosa. Ahora, ¿de esta persona prófuga se tiene una identificación? Él está individualizado como Pablo González. Pablo González, que sería, entendemos entonces, familiar de Blanca. Podría ser. Uh-huh. Tenemos que llevar en cuenta que ese apellido es muy común entre... Claro, pero uniendo nomás los lazos, ¿verdad? Atendiendo, sí, a que son todos familiares, entre comillas. Ahora, imaginamos que también hay como una especie, mejor dicho, de orden de localización, de búsqueda, tal vez, sí, si es que esta persona se acerca a algún servicio de salud, en el caso de estar herido realmente. Sí, tiene orden de detención ya esta persona. Fiscal, respecto nomás, y queremos insistir con esto, porque lo escuchamos al comisario Nimio Cardoso, que explicaba, ¿verdad?, que son personas que aparentemente se dedicaban a hacer trabajos ahí en zona de frontera, aparentemente también fuera de la ley, tema contrabando. ¿Eso fue así, fiscal? ¿Esa información es la que manejan ustedes también como Ministerio Público? Sí, sí, eso es lo que manifestaron algunos lugareños de la zona. ¿Qué decía, fiscal? Que supuestamente él se dedicaba al contrabando y que podría también haber involucrado en el tráfico de marihuana. Eso es lo que manifestaban esas personas, pero en las bases de datos de la Policía Nacional y no tenemos registrado antecedentes. Bueno, estas personas entonces son convocadas a declarar. ¿Cuál es el procedimiento ya a partir de ahora? Sí, ellos van fueron ya citados para las 9 de la mañana, tienen que ser trasladados al Ministerio Público, uh-huh, tienen que contar con un abogado de su confianza o en su caso se le provee uno de gratuito de la defensa pública y vamos a ver si ellos quieren declarar o utilizarán su derecho de abstención. Pero atendiendo ya la investigación fiscal, ¿podemos adelantar de que se va a pedir prisión preventiva para ellos? Así es. Uh-huh. Muy bien. Fiscal Sunilda Ocampos, sabemos que tenés muchísimo trabajo por delante, más que desearte éxitos y muchas gracias por atendernos, ¿sí? Muchísimas gracias y buen resto de jornada para ustedes. Dale, fiscal. Fiscal Sunilda Ocampos, la que lleva adelante la investigación, la que estuvo acompañando también estos trabajos, estuvo ahí siguiendo el minuto a minuto de este operativo de rescate. Rescate. Es creo una de las pocas veces que escuchamos video de un rescate realizado en el que se incursiona, se encuentra el objetivo, se dan incluso cambios de, como intercambio de disparos y terminan sacando así a la mujer. Mirá, la sacan así y según también los trascendidos, era lo único que ella podía decir era gracias, gracias, gracias al personal policial que la rescató. Ahora, qué interesante, ¿verdad? Estas son las imágenes ya del momento en el que el comisario Nimio Cardoso, jefe de antisecuestros, como que la rescata, la toma del bosque, pero dentro es donde se efectúa finalmente este operativo exitoso con la detención de 4 de los 5 involucrados. Una persona identificada como Pablo González es la que sigue prófuga. Se desconoce si está herida o no esta persona y evidentemente esta información va a ser cotejada, se va a investigar un poco porque si está herida, en algún momento uno podría asumir que va a acudir a algún servicio de salud pública o va a tener que recibir alguna atención. Así que estamos muy pendientes a eso. Si no está herida, evidentemente, y nos imaginamos que la propia comunidad también va a colaborar en cualquier tipo de información, atendiendo a que una comunidad tan tranquila como la de Maracayú no tenían mayores problemas. Mencionaba incluso el marido de Sandra. Y finalmente en esto, ¿verdad? Nuevamente, esta situación que termina desordenando las cosas, generando tensión, temor por parte de una comunidad trabajadora y una familia trabajadora. Gracias. Ahí está. Watch.
Información urgente nos lleva hasta Judith Colexa, un hecho de homicidio. Una mujer asesinó a su concubino. Colexa, buenos días. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Saludos para Violeta y la teleaudiencia. Así es, esto pasó anoche en la compañía Isla Vero de Limpio. Una mujer mató de una puñalada a su pareja tras una discusión y pelea, incluso porque, según se puede ver en fotografías que ya tiene en su poder la policía, aparentemente ella también fue atacada con un cuchillo por parte de este hombre, quien fue apuñalado. Recibió una apuñalada mortal por parte de la misma, utilizando ambos cuchillo de cocina. Estamos acá con el comisario Lidio Castiñeira, el jefe de la comisaría novena de Limpio, para que nos hable un poco acerca de la intervención, porque un poco después se logró la aprehensión de esta mujer. Comisario, ¿cómo le va? Buen día. Sí, muy buenos días. Efectivamente, hoy a eso de la 1:15 de la mañana se produjo este hecho. Lastimosamente tenemos que hablar de la pérdida de vida de una persona. Es una pareja que estaban compartiendo, ingiriendo bebidas alcohólicas. En un momento dado, según manifestaciones de la aprehendida, se inició una discusión, no nos supo especificar los motivos. Esto llevó a que aparentemente el señor tomara un cuchillo de mesa y le realizara algunos cortes en el brazo. A raíz de esto, la señora reaccionó haciéndose de un cuchillo tipo carnicero, con el cual le propició una estocada en la parte de la espalda, consecuencia del cual esta persona falleció dentro del dormitorio de la casa. ¿Esta pareja ya tendría antecedentes de violencia familiar? De hecho, que nosotros no tenemos ningún registro en la comisaría de denuncia por parte de ninguna de las dos personas, ni de la detenida ni de la víctima fatal. Bueno, ¿y cuando llegaron al sitio la mujer estaba o intentó escapar? No se encontraba en la vivienda, estaba guardando al personal interviniente. En todo momento ella colaboró, manifestó haber sido víctima de agresiones por parte de su pareja, de hecho que presenta, como ya le manifesté, 4 cortes en el brazo izquierdo, y así también se puede observar un hematoma debajo de la parte del ojo del lado derecho. ¿Tu pareja tiene hijos, comisario? No tiene hijos. No. Bueno, estamos hablando de la mujer detenida, Blanca Nieve Ortigosa Torres, de 49 años, la concubina de la víctima fatal, quien está ahora aquí en la comisaría novena de Limpio, y la víctima fatal identificada como Evangelista Damián Cardoso Báez, de 47 años. Vamos a intentar un poco hablar con la señora que está aquí en una de las oficinas de la comisaría, atendiendo a que no están en condiciones todavía de meterla al calabozo, porque una de las detenidas tiene COVID, según me explicaba acá el comisario. Así que vamos a hablar un poco acá con doña Blanca, a ver qué nos puede decir. Doña Blanca, y casi coña ñe, miren, y esa fue ahí. Te. Simple. Simple. ¿No tenés hijos con él? ¿Qué pasó? ¿Qué puede contarnos? Estaban peleando. Él te suele lo agredir. Sí. Te suele. ¿Te cansaste de la situación? ¿Qué pasó? Me cansé, lo leo. ¿Te cansaste? ¿Hace cuánto tiempo estaban juntos? 11. ¿Y en esos 11 años él siempre te agredió? Nunca llegamos a eso porque yo le quería. ¿Que te deje? ¿Intentaste dejarle alguna vez? No puedo, si en mi casa, de mi casa lo que está él. Yo no puedo salir de mi casa. Anoche él te tapó primero, ¿cierto? Estaba tomando bebidas alcohólicas, doña Blanca. Él te pegó primero. Sí, sin comentar. Así. El golpe que tenés en la cara, en el rostro de él, primero que te empezó a pegar, ya tenía el arma consigo también. En tu brazo parece que te pidió también. Doña Blanca, para entender nomás, ¿cuál habría sido el motivo del ataque? ¿Por qué él te ataca primero? ¿Escena de celo o porque estaba con los efectos del alcohol? ¿Qué pudo haber pasado ahí? Así no. Sin comentar. Bueno, entonces, el testimonio de esta mujer se entiende. Se entiende la manera en cómo se encuentra ahora, muy asustada. Ella también está herida, por lo que pueden ver ustedes en las fotografías, pero al menos lo que alcanzó a decir no es que supuestamente, según ella, ya estaba cansada de la situación de agresión de la cual ya venía siendo víctima. 11 años de relación, sí.
que lastimosamente terminaron de esta manera, Violeta Mariano. O sea, es que Judith, o sea que nosotros vamos a entender que si ella no se defendía de esta manera, esto podría haber terminado en un feminicidio, atendiendo a las circunstancias. Bueno, y por lo poco que habló, lo que se puede entender es que había una disputa también de por medio por la casa. Ella dice que la casa era de ella y que ella no iba a salir, y por lo visto él también se resistía y ya venían en esta relación conflictiva manejándose de esa manera. Y bueno, y bajo los efectos del alcohol finalmente se desencadenó este desenlace. Respecto al fallecido, Colexa, ¿es una apuñalada así mortal o serían varios...? Allí en la fotografía, Mariano, si ustedes pueden ver, hay un cuchillo de mesa, el chiquito ese. Es el que habría utilizado el hombre para atacar a la mujer. Supuestamente, él primero le atacó con varios cortes a la altura del brazo. Pero ella habría tomado este otro cuchillo, que sería un cuchillo de carnicero mucho más grande. Y ese es el arma que ella habría utilizado para acabar con su vida, una puñalada a la altura de la espalda. Una única puñalada recibió este hombre, comisario. Así mismo, según el análisis que hizo y la verificación del cuerpo el médico forense, como así también el personal de criminalística, solamente se encontró en el cuerpo de la víctima una sola estocada a la altura de la espalda. Ella tiene golpes, incluso también heridas. Sí, es evidente por el hematoma que tiene a la altura del ojo, y así también presenta 4 cortes en el brazo. Bueno, te indica que probablemente ella se defendió de estos... Podría darse, se tiene que analizar, el Ministerio Público lo determinará una vez que tenga el informe del médico forense, como así también del personal de criminalística. ¿Quién es el fiscal o la fiscal del caso? La fiscal es la fiscal de la unidad número 2 de Limpio, la doctora Elena Fiore. Gracias. ¿Cuándo usted? Bueno, vamos a conocer cuál va a ser la determinación del Ministerio Público en la jornada. Ya tiene que presentarse todavía a esta unidad para prestar declaración, porque podría ser en legítima defensa. Eso se tiene que analizar atendiendo a las heridas que presenta ella. Lo cierto es que, según nos confirma el comisario, este hombre presenta una única apuñalada. Bueno, gracias Judith por los detalles. Estamos muy pendientes un poco para saber cómo avanza la investigación, y bueno, seguramente ya va a ser llamada a declarar y para continuar un poco con la investigación. Gracias. A ustedes, hasta luego. Bueno, 6:38, vamos a avanzar. Queremos compartir también ahora un enlace en vivo y en directo para hablar de la situación del río. Es una imagen muy linda la que tenemos, por cierto, pero sin embargo la información lo que no es positiva, podemos decir, atendiendo a que hoy todo lo que tiene que ver con el tránsito fluvial estaba complicadísimo. A punto de llegar al nivel cero, dice que estamos. Natanael Cáceres tiene los detalles. Nata, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, muchas gracias, Mariano. El saludo a Violeta, también a todos los televidentes. Bueno, arrancamos, como decía Violeta, con este bonito amanecer, a pesar de que la noticia no es tan positiva. Si hacemos un registro y un estudio del comportamiento del nivel del río Paraguay, estaba observando la página oficial de hidrología y señala que hay una proyección de descenso de 2 centímetros por día. Anteayer, por ejemplo, registraba 0.08 centímetros el nivel del río Paraguay, el día de ayer 0.06 centímetros, y hoy estamos observando aquí la regla de medición que está en el puerto de Asunción, y podemos observar que la marca, por lo menos, que indica en esta jornada es de 0.04. Y ojo con que para hoy también se esperan elevadas temperaturas en el transcurso del día y también para esta jornada. Por lo tanto, esta tendencia va a continuar, lo que afecta bastante a la economía, también a la navegabilidad. Recordemos eso, inclusive se tiene que disminuir la carga de las personas que se dedican a este rubro. Ahí hay un poco de oleada ahora porque pasó justamente una lancha, pero 0.04 es, Mariano y Violeta, el nivel del río Paraguay que se registra en esta jornada, según podemos observar por lo menos aquí en la regla de medición. Perdón, Natanael, pero bueno, ahí se verá que está cero y ahí en esa variación 0.204, ¿verdad? Pero mirando acá la página que de hecho vos comentabas, le mostramos acá a los televidentes, ¿verdad? La página de hidrología, dijiste, Natanael, que se llama esto, ¿verdad? Y ahí se puede sí, ver. Sí. Acá se puede ver que dice 0.06 sería el nivel de hoy, Caro, ¿verdad? ¿Sí? Ese sería el nivel de hoy y ha bajado 2 centímetros.
Y vemos que viene bajando, Natanael, el río Paraguay en los últimos días y me preocupan más. Porque si es que baja menos 2 centímetros en un promedio por día, podríamos estar hablando de que mañana ya estaríamos bajo cero con el nivel del río. Sí, porque a niveles cero negativos. Y 0.06 es. ¿Verdad? Sí. O sea, no llega ni siquiera a ser 0. Y lo que Nathan nos está mostrando ahí, él y estamos viendo en la cámara, 0.04 parece que oscila, ¿entendés? Porque se mueve para ir el agua. 0.4 ahí quietito se queda. Sí. Sí. Y por eso, porque ni siquiera llega a ser 6 centímetros, ¿verdad? No. Ni siquiera. Ni un centímetro no es más. Ni un centímetro. Y esto mañana mismo podría estar ya bajo cero. A propósito, Natanael Bío, el equipo económico se va a reunir hoy. Van a analizar un plan de acción anticíclico que tiene que ver con el tema de la sequía. Y atención también al reclamo que vienen haciendo los comerciantes fronterizos, además de las medidas para canalizar las necesidades de sectores vulnerables. También se va a hablar de lo que tiene que ver con el nivel crítico de los ríos y qué plan se podría llevar adelante valiéndose de carteras del Estado, como ser el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Así que es un tema y una causa nacional definitivamente la preocupación que está generando el tema de la bajante del río. Natanael, te agradecemos mucho por la imagen ahí en vivo desde la Bahía de Asunción, ¿sí? A ustedes, seguimos atentos a cualquier novedad. Muchas gracias, Natanael Cáceres, con los datos también confirmándonos y ahí midiendo el querido Nata, verá el centímetro que se tiene hoy. Mañana, si hacemos un vivo, probablemente ya estemos en niveles negativos respecto al río Paraguay. Cada mañana, por supuesto, tenemos que ir reforzando un poco la información con respecto a los informes COVID del Ministerio de Salud. Y en este caso nos enfocamos en el de ayer, por supuesto, ¿verdad? Y hablar de las 3.288 muestras tomadas, de las cuales 181 tuvieron como resultado positivo. Lamentamos informar 18 fallecidos, totalizando la fecha 15.473 según este reporte. 620 internados, 212 están en UTI, 452 recuperados, sumando así 433.491 y el total de confirmados a la fecha, 457.023 personas. Hay que decir que nuevamente los recuperados más que duplican la cantidad de positivos y eso es algo sumamente positivo, valga allí el juego de palabras. Compartimos ahora el desglose por franjas etarias, saber un poco en qué edad está afectando todavía más el COVID. De 40 a 59 años, 6 personas fallecidas y de 60 años y más son 12 en total. Siempre recordar que muchos de los fallecidos, 20 al 30%, son de días previos, cuando se van cotejando todos los datos y ya se visualiza esto en el informe COVID. Así que nada más que para tener en cuenta. Avanzamos un poco y compartimos también la discriminación por sexo. Son 6 las mujeres y 12 los hombres. Que han perdido la vida por esta enfermedad y las procedencias, hoy sí vemos muchos departamentos a diferencia de los días pasados. San Pedro, Cordillera, Guaira, Caguazú, Itapúa, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Amambay, Canindeyú, Boquerón y también la capital de nuestro país. Estos son los números en cuanto a la situación del COVID. Podemos decir que de igual manera la cantidad de positivos, si bien hay un ligero aumento a lo que vimos el fin de semana, a lo que vimos ayer y también el martes, ayer y también el lunes, sí hay que decir que el porcentaje de positivos comparado con la cantidad de muestras tomadas sigue siendo muy bajo. Bueno, vamos a hablar un poco de la vacunación de segunda dosis de AstraZeneca que continúa todavía por hoy y por mañana, solo en Capital. Hay que hacer esa precisión solo en Capital porque el fin de semana se dedicó para las demás regiones sanitarias y ya se finiquitó por el momento con ese trámite. Entonces, para quienes tengan que recibir segunda dosis en Capital, vemos aquí que el miércoles 18 de agosto, es decir, hoy, tenemos terminación de cédula a tener en cuenta 6 y 7. Y mañana jueves 19, terminación de cédula 8 y 9, según lo que dice el Ministerio de Salud. Ahí está entonces. Esto es lo que tiene que ver con AstraZeneca, personas que hayan recibido primera dosis hasta el 15 de junio. Solo hasta el 15 de junio, no más de eso.
Vamos ahora a la siguiente fórmula. En este caso vamos a hablar de Pfizer, que también continúa. Y acá yo ya me pregunto algo, pero les voy a decir primero. Bueno, todos los que fueron el miércoles 28 de julio tienen que acudir a partir de hoy, miércoles 18 de agosto, y también los rezagados pueden irse hoy. Ahora, tengo nomás una pregunta. ¿Qué va a pasar a partir de mañana? ¿Van a continuar con la aplicación de segunda dosis para todos aquellos rezagados? Se habla de un porcentaje entre el 20-15% más o menos que no está acudiendo a los vacunatorios por diferentes motivos. ¿Se va a extender el plazo para rezagados? ¿Qué va a pasar? Bueno, esas son una de las preguntas que queremos hacer al Ministerio de Salud. Lo cierto es que Pfizer continúa hoy y el calendario al menos llega solo hasta hoy, así que vamos a saber un poco qué es lo que pasa al respecto. Esto sí en todo el país, así que donde recibieron su primera dosis, acuden para recibir su segunda dosis. ¿Cuál es la fórmula que aparece a partir de hoy? Y enhorabuena, ¿verdad?, por toda aquella gente que estaba esperando con muchas ansias que les comuniquen al respecto de su segunda dosis de la vacuna Sputnik. Bueno, los que recibieron su primera dosis el 18 de mayo pueden acudir hoy, miércoles 18 de agosto. Quienes recibieron su primera dosis el 19 de mayo pueden acudir mañana, jueves 19 de agosto. Quienes recibieron su primera dosis el 20 de mayo pueden acudir este viernes 20 de agosto. Hay dos precisiones que me gustaría hacer al respecto. Por un lado, en Capital solamente 3 vacunatorios habilitados. Y en las diferentes regiones sanitarias son pocos también los vacunatorios. No es que van a estar disponibles estas vacunas en todo el país, en todos los vacunatorios del país. En Capital solamente Secretaría Nacional de Deportes, Hospital Materno Infantil de Trinidad y también la Facultad de Derecho UNA. Solamente esos 3 lugares y bueno, después en las diferentes regiones sanitarias de acuerdo al programa. Y por otra parte, ¿qué pasa si por ejemplo yo me apliqué mi vacuna Sputnik V antes del 18 de mayo? Yo de igual manera puedo ir hoy, miércoles 18 de agosto. Hoy es el día para los rezagados por A o B motivo. Que tal vez el 12 de mayo, 10 de mayo, no sé qué fecha podría haber sido, pero si no fuiste y tu fecha es previa al 18 de mayo, hoy tenés que ir. Hoy es el día para todas aquellas personas rezagadas, así que mucha atención con esos detalles, va a haber mucho movimiento, de hecho que ya estuvimos viendo aglomeración en algunos puntos, así que vayan reportando al 0985-625-000. Hablemos ahora del tema camioneros. Ayer se realizó una reunión, hay un preacuerdo. Hoy tendrían la respuesta, por lo que hoy podría oficializarse el levantamiento del paro. Cuarto intermedio con principio de acuerdo logrado tras la reunión del Comité de Transporte de Carga Terrestre y representantes de los camioneros. La propuesta presentada por las autoridades fue del agrado del sector, pese a no acatar su pedido en materia de números, refirieron que se acerca bastante. Hoy miércoles habrá un nuevo encuentro en horas de la mañana primeramente con los camioneros, donde en su asamblea decidirán la postura y a la tarde llevarán la respuesta ante las autoridades. Allí darán a conocer la decisión final en cuanto a si el paro se mantiene o levantan esta medida de fuerza. Queremos informar que la reunión del comité técnico queda en un cuarto intermedio hasta el día de mañana, nuevamente en este lugar a las 2 de la tarde. En este pudimos, todas las partes pudieron conversar. Creo que fue muy fructífero todo lo que estuvimos dialogando, conversando y en un diciendo bien, discutiendo entre las partes de este comité. Salieron una propuesta muy interesante que las van a analizar. Cada representante va a hablar con sus gremios y mañana podamos llegar a una definición de esta situación y ojalá sea un resultado bastante positivo. Y hay una propuesta de un acuerdo de precio temporal entre
entre ambos sectores, que eso va a ser analizado por las partes y ver la posibilidad de mañana de firmar ese acuerdo y poder destrabar la situación y poder ya trabajar en el establecimiento del costo mínimo referencial. Esto es paralelo al proyecto de ley, o sea, el estudio del proyecto de ley en el Parlamento continúa. El Ejecutivo está trabajando paralelamente a eso en este comité, tratando de encontrar una salida en lo que dura ese tratamiento y esa discusión en el Parlamento. Los camioneros han insistido mucho con que quieren una ley sancionada por el Congreso Nacional. Sin embargo, no se estaba dando la convocatoria a sesión extraordinaria. Y este documento que están viendo ustedes ahí en imágenes, ahí están las firmas justamente de los senadores, es el pedido oficial de convocatoria a sesión extraordinaria que ayer de tarde se presentó, cerca de las 6, entre las 5 y las 6 de la tarde se presentó este documento. Los dirigentes camioneros lograron que el Senado presente este pedido de convocatoria a sesión extraordinaria para hoy miércoles a fin de tratar el proyecto de ley que establece el costo operativo del flete del transporte de cargas. Luego del lobby que venían realizando los últimos días, senadores del Frente Guazú, el senador Pedro Santa Cruz del PDP también presentaron este pedido correspondiente y hoy, toda vez que se reúna el quórum, se podría tratar la propuesta legislativa y no está descartada la posibilidad de su rechazo. El líder de la bancada del Frente Guazú, Jorge Querey, dijo que el pedido pretende abordar un tema que viene siendo postergado ya desde hace bastante tiempo y que merece ser tratado de una buena vez por todas. Seis con cincuenta y tres de la mañana y es momento, por supuesto, de buenas recomendaciones. Tenés que aprovechar. Vení a Bristol y aprovechar. Comerciantes de frontera, mucha atención, comerciantes de frontera, porque el Ministerio de Hacienda confirmó que desde hoy miércoles se procederá al desembolso del subsidio para los comerciantes de frontera que siguen atravesando la crisis a merced de que los extranjeros no pueden pasar al lado paraguayo. El desembolso será correspondiente a los pagos 5 y 6 del subsidio de frontera aprobado para trabajadores formales e informales. El director de Estudios Económicos de Hacienda confirmó que con los pagos a efectuar estarán cancelando ya los saldos pendientes. De hecho, el subsidio a comerciantes de frontera establecía hasta 6 pagos y se estimaba un desembolso de 8 millones de dólares que beneficiaría a unos 25 mil comerciantes. De estos, se dividen en 4 mil los que corresponden a la franja de formalidad y 21 mil los que son de la franja de informalidad. Cabe mencionar que los trabajadores informales percibieron un monto de 500 mil guaraníes, mientras que los trabajadores formales recibirán un abono de 2.190.000 guaraníes. Repetimos, hoy abonan el subsidio de frontera para los comerciantes de estas 16 ciudades que comparten la frontera con el territorio argentino. Bueno, recién nomás, o hace unos días, ¿verdad?, lamentábamos la pérdida de una de las ministras de la Corte Suprema de Justicia, en este caso, la doctora Vareiro de Módica, y en particular hay que hablar un poco del asueto que se dispuso para el día de hoy miércoles a raíz del fallecimiento ocurrido el pasado lunes. La acordada firmada por los 8 ministros de la Corte dispuso el asueto para el día de hoy. Asimismo, dispuso la suspensión de todas las actividades del Poder Judicial en todas las circunscripciones judiciales de la República para hoy, con la suspensión de los plazos judiciales. Además, ese mismo lunes había declarado 3 días de duelo institucional por las fechas del 17, 18 y 19 de agosto, por lo que las banderas serán izadas a media asta en todos los edificios del Poder Judicial. Ahí estamos compartiendo con ustedes la acordada número 1544 del 16 de agosto, por la que se dispone entonces el asueto a nivel país hoy, al menos en todas las actividades judiciales que van a ser suspendidas, pero eso sí aclaran
que también se da la suspensión de los plazos judiciales. Allí está, entonces, este documento que está firmado por los 8 ministros de la Corte. Mucha atención porque subió el dólar. Ayer subió el dólar conforme a los números en las diferentes casas de cambios del país. El dólar estadounidense registró ayer un aumento en su precio en las casas de cambio, alcanzando la cotización de 6.820 guaraníes a la compra y 6.890 guaraníes a la venta. En ambas puntas el incremento fue de 20 puntos conforme a lo que marcan las estadísticas del segmento minorista. De esta manera, el billete verde vuelve a ubicarse en las pizarras a una referencia cercana a los 6.900 guaraníes, que inclusive habría sobrepasado a inicios de este mes. Por otra parte, en el segmento mayorista, el dólar ayer tuvo una leve baja, cerrando la jornada en 6.913 guaraníes a la compra y 6.925 guaraníes a la venta, conforme a las estadísticas del BCP. Según se habían señalado los referentes bancarios, ¿verdad?, sobre un análisis que habían realizado, actualmente hay una demanda significativa de dólares y es por este motivo que el BCP tuvo que intensificar las operaciones compensatorias. Y en cuanto a las ventas de la banca matriz, de acuerdo con los datos oficiales, suman casi 80 millones de dólares en lo que va del octavo mes del año, mientras que desde enero del 2021 hasta ahora acumulan 888 millones de dólares. Detenidos tras rescate de brasileña. Tras el rescate de la ciudadana brasileña Sandra Cristina Maceda Rubert, secuestrada el sábado pasado, 4 personas quedaron detenidas y a disposición de la justicia. La mujer fue rescatada ayer y, según el comisario Nimio Cardoso, jefe de antisecuestros, no hubo pago de rescate. Del otro lado, tenemos mucha información todavía. Hoy hay sesión ordinaria en Cámara Baja, 8:30, así que vamos a ir repasando un poco este orden del día, que está compuesto por varios puntos y por otra parte algunas cuestiones que podrían presentarse hoy sobre tablas. De eso vamos a hablar en instantes, pero ahora es momento de visualizar un poquitito cómo está la calle. Hay bastante sol, calorcito que va sintiéndose ya a esta hora de la mañana, 23 grados con el cielo despejado, la humedad al 58% y vientos a 13 kilómetros por hora con dirección nor-noreste. Para hoy, atención, mucha agua, tereré, lo que ustedes quieran, porque la máxima estimada es de 39 grados con el cielo parcialmente soleado, que podría ser mucho, mucho sol eventualmente. Y en el transcurso de la noche, temperaturas entre los 27 y los 31 grados con el cielo nublado, según dice la Dirección de Meteorología. Avanzamos un poquitito, mañana jueves, 24 grados de mínima, 39 de máxima, ya rozando el extremadamente caluroso, ¿verdad? Ya ni siquiera es caluroso nomás, con el cielo parcialmente soleado. El viernes muy similar, mínima de 21 grados, máxima de 37. Y avanzamos con el sábado, podrían darse eventualmente precipitaciones con una mínima de 17 grados y una máxima de 28, un poco más agradable, pero sí con la humedad. Domingo, 18 grados de mínima, 35 de máxima. Pareciera que estamos ya, no sé, en diciembre, noviembre más o menos. Pero bueno, así perfila entonces la semana según indica la Dirección de Meteorología. Tranquilo, señora. Vamos.
Rescatada con vida, este es el título que definitivamente es noticia desde ayer en horas de la tarde, se confirmaba esta información, ya establecíamos el contacto en vivo con los compañeros de C9N allá en la zona este del país y a esta hora, 7:09 de la mañana, ya estamos en vivo nuevamente con ellos, Luis Gavilán a la cabeza de este equipo periodístico. Luis, hoy una jornada también movida la que se tendrá a nivel Ministerio Público y si nos contás por favor también más detalles de todo lo que fue esta cobertura ayer cuando nos enterábamos, ¿verdad?, del rescate de esta mujer. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, Mariano, un saludo para vos, para la compañera, la querida Violeta, los televidentes. Es así, ya instalados en el Ministerio Público Regional Ciudad del Este, donde vamos a tener intensa actividad, bien lo adelantabas el día de hoy, luego de este final feliz en relación a un secuestro que desde un principio llamó bastante la atención por el lugar, por las circunstancias, porque nunca antes se había visto algo similar en ese lugar, un lugar donde la mayoría de la gente se conoce, se respeta, se convive dentro de una armonía, de una paz inusitada, hasta si se quiere, y que venga a ocurrir del día a la noche, de la noche al día, un secuestro con pedido de dinero de por medio, porque se confirmaba una vez que recibía el esposo de la víctima la primera comunicación que efectivamente se trataba de un secuestro porque ya hubo pedido de dinero para liberación de la víctima. Desde el día 1 fueron más de 72 horas de agonía, de intenso trabajo del Ministerio Público de manera sigilosa junto a la Policía Nacional, Departamento Antisecuestro, y lo que se presumía desde ese momento se termina confirmando el día de ayer con la liberación de la víctima sana y salva, de que se trataba de una banda inexperta, de una banda de paraguayos que del día a la noche también decide cambiar de rubro porque según informaciones se dedica esta gente al contrabando, serían paseros entre comillas, porque hay que decir que es una zona donde existen muchos puertos clandestinos, es más, Puerto Indio, Colonia Guaraní y compañía son lugares muy conocidos por la existencia de puertos clandestinos para que opere por allí la gente en lo ilícito, tráfico de todo tipo y también contrabando de un país a otro a través del río. Realmente llamaba mucho la atención que todos los días se comuniquen en el mismo horario y desde el mismo teléfono, desde la misma línea. Esta cuestión es la que facilitó el trabajo de la policía a través de la tecnología para detectar finalmente la ubicación de los captores y lógicamente el cautiverio de la víctima. Es por eso que ayer, antes de que caiga la noche, decidieron incursionar y dieron con el objetivo. Rescataron sana y salva a la señora Sandra, que a estas horas ya disfruta nuevamente de su familia. Y lo más importante, porque no fue fácil esta decisión, es que no se pagó el dinero que finalmente se consiguió y ya se tenían los $200,000, porque de 250,000 estos delincuentes comunes que se hicieron pasar por secuestradores pidieron 200,000 al final de la jornada del lunes. Entonces se tenía ese dinero pero no se pagó. Reitero, son datos que estamos revelando recién ahora, que ya manejamos, pero para no entorpecer esta investigación que venía haciendo la policía, el Ministerio Público, de hecho, no la dábamos a conocer. Todos los días la comunicación se daba a la tardecita desde el mismo lugar y desde el mismo número de línea. Es decir, esto es lo que ha facilitado tremendamente la labor de la policía y el Ministerio Público. Reitero, compañeros, instalados aquí donde a las 10 de la mañana del día de hoy tienen que venir a declarar los cuatro detenidos, padre e hijos y la mujer aparentemente del cabecilla esta banda, entre comillas, de delincuentes comunes que fungieron de secuestradores. Vamos a ver si la víctima también llega. De hecho, es muy probable que no. Se comprende perfectamente. Vamos a ver cómo el Ministerio Público obtiene la declaración oficial de la víctima de este secuestro, que tiene que estar anexada, lógicamente, como corresponde a la carpeta fiscal. Imputación evidente por hechos graves, secuestro, extorsión agravada, asociación criminal, entre otros crímenes, y lo más probable es que
se solicite la prisión preventiva para estas cuatro personas. Hay aún un prófugo. Vamos a tener los detalles en el transcurso del día con los investigadores Mariano Violeta. Sí, señor, quedamos muy atentos a tu señal, Luis, por lo que tiene que ver, ¿verdad?, con la presencia de estos detenidos y así también ver si es que, bueno, ayer ya mostraban las evidencias, Luis, pero habrá que ver si es que de repente lo dan ya con mayor detalle el tema de todo lo que se encontró en este campamento, entre comillas, que fue montado allí. Además, también el tema de las armas de fuego que tenían estas personas, o sea, si bien hablamos de, ¿cómo decirlo?, y delincuentes comunes que aparentemente se dedicaban al tema del contrabando, etcétera, era gente armada, imagínense la situación, ¿verdad? O sea, un peligro realmente para la sociedad y ahora están detenidos. Mi querido Gavilán, una vez más te digo, atentísimos a tu señal, gracias de momento, ¿sí? Correctísimo, de hecho vamos a estar muy al pendiente, vamos a darle el seguimiento correspondiente a este tema para que, como lo merecen nuestros televidentes, tengan la precisa en el momento exacto. Un fuerte abrazo, Mariano. Dale, señor, los compañeros de C9N allá en el Alto Paraná, muy atentos a todo lo que va pasando, como de hecho lo fue desde un principio, apenas se confirmaba y se tenía de manera preliminar un posible secuestro allí en el Alto Paraná. Día tras día, con mucho respeto, con mucho profesionalismo, acompañando todo este trabajo y, como decíamos, ¿verdad?, vamos a estar actualizándoles también conforme a los datos que se vayan facilitando desde el propio Ministerio Público. Vamos a seguir hablando enseguida de este final feliz. Ya compartíamos ahí, vemos sí, la imagen de la reunión que se realizaba ayer en sede de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Hasta ahí fueron finalmente los camioneros que hicieron un cambio de maniobra, un cambio de estrategia, porque ellos habían anunciado que ya no participarían de este comité técnico. Y acá está la imagen, están toditos, ahí están el viceministro de la SED, está el director de Dinatran, gente de Hacienda, el viceministro de Comercio, y aquí a la derecha se ve a los camioneros. Ahí está Ángel Saracho, está Almirón, están ahí todos, finalmente decidieron participar. Y luego de las conversaciones que se realizaron en este encuentro, se llegó a un preacuerdo y ese preacuerdo, atendiendo a que se habría ya fijado un precio, un valor referencial que se ajusta al pedido de los camioneros.
Hoy, ahora, a las 9 de la mañana aproximadamente, van a hacer una asamblea, una reunión entre los camioneros, y en horas de la tarde llevarán la respuesta ante esta instancia creada por decreto del Poder Ejecutivo. En caso de que la respuesta, y los camioneros estén de acuerdo y la respuesta sea favorable a ese planteamiento, la medida de fuerza ya se podría estar levantando. Hoy, miércoles, se daría la respuesta del sector. En paralelo, tampoco podemos dejar de lado que en la Cámara de Senadores han solicitado el tratamiento de este proyecto de ley en una sesión extraordinaria. El proyecto de ley que ya había sido aprobado en general, ¿verdad?, días atrás, su tratamiento en particular, que es lo importante en una legislación, es lo que quedó postergado, se había girado a comisiones. Sin embargo, esta es la convocatoria firmada ayer por senadores del Frente Guazú, también referentes del Partido Democrático Progresista, y con la firma de estos senadores se tiene que convocar a la sesión extraordinaria. Habrá que ver si reúnen el quórum necesario, por lo menos 23 tienen que estar presentes en la sala, conectados a la reunión, y ahí se daría el tratamiento. Así que hay mucha expectativa. Hoy, señora, señor, se podría destrabar este gran problema y estos días de mucha incertidumbre y hasta de violencia que ha sido generado por los camioneros. Hablemos un poco ahora de la situación procesal de dos personas referentes en su momento de la política. Por un lado, el ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y su esposa, María Selva Morínigo. Y por el otro, vamos a hablar del ex diputado Miguel Cuevas. Bueno, ¿cómo están las cuestiones? A criterio de la Fiscalía, vamos primero con la situación del primer procesado, a quien vemos en imágenes, Javier Díaz Verón y su esposa. Ellos deberán afrontar juicio oral y público. Esta fue la postura planteada en su audiencia preliminar ante el juez Julián López. El matrimonio está acusado por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Obviamente estamos pendientes, ¿verdad?, a la resolución judicial para saber si realmente procede o no este pedido. Y por la otra parte, hablemos también de la Cámara de Apelaciones, que se ratificó, y el diputado Miguel Cuevas afrontará juicio oral y público por supuestos enriquecimiento ilícito y también declaración falsa. Así entonces, ahí compartimos con ustedes la resolución del Poder Judicial. Miguel Cuevas va a juicio oral y público, según lo manifestado ya y según lo que se puede confirmar. Con 21, recién hablábamos del tema camioneros. Ellos siguen en zona de la costanera de Asunción, siguen con la presencia también en rutas nacionales. Y bueno, hay mucha expectativa, ¿verdad? Hoy podría ser un día determinante sobre el pedido que han realizado. El proyecto de ley que regula el precio del flete podría ser tratado en el Senado. Hay una reunión otra vez esta tarde del Comité Técnico. Podría levantarse hoy la medida, pero Natanael, ¿cómo amaneció hoy la costanera? Sí, Mariano, y realmente es un caos ahora el tránsito, a pesar de que, fíjate, están trabajando los agentes de la Policía Municipal de Tránsito, 2 en este carril, 3 en el otro carril que es para salir de Asunción, pero recordemos que se habilitaba ya lo que es el corredor botánico, por lo tanto, los que vienen por la Traschaco, ese tránsito bastante pesado, ingresa directamente hacia la costanera norte y llega hasta la rotonda donde termina la fila de los camioneros que ocupan media calzada del carril que ingresa a la ciudad de Asunción. ¿Qué hace entonces la Policía Municipal de Tránsito? Decide dividir. Media calzada se habilita para que ingresen al centro de Asunción, y del otro carril, que es de salida de Asunción, se utiliza la media calzada para que los vehículos ingresen también hacia el centro capitalino. Ustedes están observando, ¿verdad? Por un lado vienen hacia Asunción y del otro lado también. Y la otra media calzada que sobra es utilizada por los automovilistas que van a salir de la ciudad de Asunción. Acá vamos a hacer un paneo con las imágenes de Guille y van a observar la fila también de las personas que quieren salir del centro de Asunción. Larguísima, larguísima la fila, a pesar del trabajo que realizan los agentes de la Policía Municipal de Tránsito. Fíjate, Mariano y Violeta, hasta cerca del Palacio prácticamente va llegando ya la fila
de los automovilistas que están esperando salir del centro de Asunción. Evidentemente la costanera ahora mismo no es una ruta de acceso rápido, teniendo en cuenta el problema que implica la habilitación del corredor botánico, la instalación de los camioneros que están aquí en la costanera de Asunción y el flujo constante también de automovilistas que quieren ingresar al centro de la ciudad. Así está ahora el tránsito, bastante, pero bastante cargado en la costanera de Asunción y una fila larguísima también en la zona ya de la costanera norte. Así que a los que piensan utilizarlo, prever lo que es el tiempo, teniendo en cuenta la cantidad de automovilistas que van transitando ahora por esta zona, Mariano y Violeta. Impresionante, creo que es la primera, o sea, personalmente es la primera vez que veo, ¿verdad?, que se haga este tipo de estrategia por parte de la gente de la Policía Municipal de Tránsito para que, bueno, por lo menos la gente pueda ir moviéndose, ¿verdad? Seguramente un poco más lento por lo que nos estaba mostrando ahí con Guillermo Chávez, ese desvío que tienen que hacer en un tramo de convertir dos carriles de la costanera en una de las vías, ¿verdad? Los dos carriles, en un, o sea, pasarlo a un solo carril de sentido salida de Asunción para que del otro lado ese trazo de la costanera pueda ser utilizado en doble sentido. Sí. Ahora, lo que la calle pues le dan prioridad a la gente que tiene que ingresar a Asunción. Entonces, lo que le permiten ingresar por su carril, porque ingresan por el carril que les corresponde, media calzada, pues el resto está ocupado por camioneros. Y del otro lado, en el carril de salida a Asunción, habilitan como que una media calzada para permitir ese ingreso. Y ahí lo que se pone, se arma el problema porque hasta hora de la mañana, sobre todo, la prioridad pues es que la gente entre. Porque hay gente que tiene que llegar al trabajo, cumplir con cuestiones, qué sé yo, y no tanto la salida de Asunción. De igual manera, ya estaba explicando Nata que la cola que se forma para salir, lo que es también otro problema. Así que si pueden obviar esa parte, desviar e ir tal vez por el centro, salir allá hacia Mariscal López, no más allá, sí, mejor. Ahora, si necesariamente tenés que ir por acá, sí vas a tener que esperar un ratito porque está complicadito. Acá un televidente pregunta, ¿pero los camioneros será que están en sus camiones o dejan nomás ahí sus máquinas? Pregunta. Buena pregunta, creo. Creo que ambas cosas. Nata, creo. ¿Te parece que ambas hay camioneros cosas ahí? O sea, ¿personas o solamente son los camiones los que fueron dejando ahí? Hay carpas al costado de los camiones donde están apostados. Hay otros que sí permanecen afuera de sus camiones con algún sillón. Tienen una especie de cocinita también allí, se mantienen en ese lugar. Pero hay algunos camiones que evidentemente vemos que están desocupados, no le encontramos a nadie, pero están los camioneros, están también cuidando sus vehículos aquí en la costanera. Ya van a ver las carpas y se ubican al costado de sus camiones como pueden. Ahí estamos viendo la imagen de Guille. Ahí está, sí, la carpa, se ven a las personas. Muy bien, Natanael, completo reporte como siempre y le avisamos a tiempo, ¿verdad?, a la gente que si es que puede evitar la costanera de Asunción, que así lo haga. Gracias, Nata. Hasta luego. Hasta luego. Lamentablemente tenemos que hablar de un uniformado involucrado nuevamente en el tráfico de drogas y en particular esto se dio en Pedro Juan Caballero, agentes especiales de la SENAD establecidos en la capital del departamento de La Mambay. Lograron el decomiso de una carga de marihuana genéticamente modificada y conocida en el mercado de drogas como Creepy a través de controles en la vía pública. El alijo, cuyo valor triplica al de la hierba tradicional, era transportado por dos hombres. Uno de ellos, efectivo de la Policía Nacional con el grado de suboficial primero. Él, identificado como Antonio Villalba González, quien presta servicios en la Dirección de Policía de San Pedro. Los intervinientes combinaron el cruce de informaciones con registros de vehículos en la vía pública del barrio Jardín Aurora. En dicha maniobra, los apostados en el control intentaron cortar la marcha de un automóvil Toyota Allion, el cual atropelló el registro
y produjo de esa manera una persecución que se extendió por al menos 10 cuadras. Se realizó un procedimiento de la vía pública por agentes especiales de la Senada, de la Regional de Pedro Juan Caballero, que manejaban datos, información de un automóvil que iba a circular en el cual tendrían drogas prohibidas, manejando la característica del vehículo, en base a la información que han recibido. Se montó vigilancia en el lugar donde presumiblemente iba a circular. Fue así que al notar la presencia del automóvil en cuestión, los agentes, los intervinientes, intentaron hacer la parada. Los ocupantes del vehículo, o sea, el conductor, atropelló el puesto de control o donde estaban los agentes especiales, y de ahí se produjo una persecución, ¿no? Esta persecución se prolongó por lo menos por 10 cuadras aproximadamente, hasta que al fin pudieron ser alcanzados, pudieron ser reducidos. Estaban dos personas de sexo masculino, ¿no? Se encontró por ello varios bultos, varios paquetes de supuesta marihuana. Fueron aprehendidos, bueno, ya al pesaje de la supuesta marihuana, totalizó 68 paquetes, un total de 63 kilos de la marihuana del tipo creepy. Esa es la denominación que tiene, que es una marihuana que tiene el THC mucho más concentrado que la marihuana normal o común, diríamos. Dentro del detenido estaba un personal policial, un oficial primero, que presta servicio en el departamento de San Pedro, específicamente en la zona de Liberación, ¿verdad? Y igualmente su acompañante también es del departamento de San Pedro, ¿verdad? Se incautaron armas de fuego del poder del policía y también algunos teléfonos celulares. Son las 7:30, 7:30 de la mañana. Hay mensajes que ya nos están llegando, por ejemplo, gente que forma fila en UNACE. Dice que hasta ahora todavía no comenzó la vacunación. No olviden que pueden ir haciéndonos sus reportes al 856-25000. Y en este momento de la mañana, señora, señor, quiero darles una muy buena noticia, una muy buena recomendación, porque continúa el agosto. Propuesta de un acuerdo de precio temporal entre ambos sectores, que eso va a ser analizado por las partes. La Dinatran presentó acá el costo referencial que ellos tienen por su sistema. No es precisamente lo que hoy se conversó, pero está muy cerca, ¿verdad? Si es del gusto de mis compañeros, creo que mañana tendríamos novedades al respecto, independientemente del tratamiento que tiene en la Cámara de Senadores. Yo, en forma muy particular, creo que no tiene por qué tener fuerza de ley. Hay un escenario que se llama mercado, en donde concurren oferentes y demandantes. Por eso no es tan conveniente el Estado tenga que intervenir para establecer precios. Son las 7:37, la información urgente nos lleva hasta el Hospital de Clínicas, digo. Así es, Emi, ¿cómo te va? ¿Qué pasó allí? Buen día. Con esta movilización. Bueno, muchísimas gracias. Buen día, Violeta, buen día, Mariano, a todos los televidentes. Estamos aquí en Clínicas, donde se desarrolla una gran movilización por parte de funcionarios quienes solicitan la ayuda del gobierno. La gran movilización es ante la falta y la provisión de insumos, la renovación permanente de contratos y habilitación del nuevo pabellón. Vamos a escuchar aquí al licenciado César Méndez, que nos va a comentar. Bueno, la movilización no es la primera vez que hacen esta marcha, o vamos a decirle, esta protesta. Y son reivindicaciones ya de varios años postergados. Vamos una vez más a exigirle al Ministerio de Salud que haya una provisión continua de los insumos, medicamentos y reactivos. Cada vez que nos vamos nos envían
en varios vehículos, ¿verdad? Pero no tiene que ser así. Tenemos que agarrar en serio lo que es la salud pública en el Paraguay y que eso tiene que ser continuo por los pacientes. No es por los líderes que se van a manifestar, sino que es por los pacientes. También exigirle al Ministerio de Salud que esos compañeros que nos han dado la mano en esta pandemia, que han estado a nuestro lado en la primera línea, que ellos puedan seguir hasta diciembre sus contratos. Hoy en día están sin contrato. Nos vamos de ahí para exigirle lo mismo al Ministerio de Hacienda, decirle que ellos puedan prever para el presupuesto 2022 que estos compañeros ya migren de la fuente 20 que están ahora de emergencia sanitaria a fuente 10. También decirle al Ministerio de Hacienda, este es el momento de que el personal de Blanco y de Salud tenga su nivelación salarial, los compañeros sean desprecarizados, lo que todo personal que tenga 4 años en forma ininterrumpida en una institución pueda ser nombrado como dice la ley, y acá que pase lo mismo en el hospital de clínica. Los beneficios del contrato colectivo, por lo menos que todos podamos cobrar lo que es la insalubridad, el seguro médico, todo lo que es domingos y feriados, el pago por título en forma mensual que hasta ahora se nos niega. Es el momento, los compañeros del trabajo nocturno, que millones de neuronas cada noche están quemando y eso ya no se recupera. Por eso muchos personales de Blanco o Itabiraí o pierden la memoria o tienen demencia o pierden muchas cosas, estamos perdiendo con las guardias nocturnas. O peor, se enferma de cáncer. Que también, hay que hay muchísimo. Hay muchas cosas que estamos vivenciando acá que muchas veces también la ciudadanía no sabe y por eso también estamos denunciando. También el retiro voluntario es muy importante para que todos esos compañeros que ya no pueden venir a trabajar, a cumplir sus funciones, puedan ir de retiro y también después una jubilación digna y que se pueda renovar nuestro anexo de personal y que para poder atender con calidad y calidad a los pacientes. Esos son los puntos más resaltantes que estamos peticionando. ¿Van a marchar? Sí, empezamos en el Ministerio de Salud, después bajeamos Ministerio de Hacienda y terminamos en el Ministerio de Trabajo. Licenciado César Méndez, también a todos los funcionarios que están aquí. Ustedes pueden observar, esta es la movilización que tienen en la fecha. Es solicitando la provisión de insumos, renovación permanente de contratos y la habilitación del nuevo pabellón, que ya es una necesidad que están reiterando a cada rato. Bueno, Emi, estamos muy pendientes. Seguimos allí acompañando entonces esta movilización. Por el momento vemos allí un grupo importante de personas. Hay que ver un poco si un poquito más adelante se pliegan más funcionarios, incluso que de hecho este es un reclamo que ya lleva muchos meses, años me animaría a decir, porque hay bastantes cuestiones que no se están saldando todavía y que la única forma que han encontrado para hacer presión es con estas movilizaciones y manifestaciones. Gracias, Emi, muy amable. Un placer, hasta luego. Hasta luego. Clavos, Miguelitos en ruta que se han convertido en un peligro definitivamente, una especie de trampa, Dios se puede decir, porque imagínate que uno va manejando y cuando vos vas manejando sobre ruta nacional al menos, uno no va muy despacio que digamos, ¿verdad? Que de repente se te pinche la rueda, se te enganche uno de estos clavos, puede tener derivaciones muy graves. A propósito de estos clavos Miguelitos y una denuncia que se ha realizado en la ciudad de Caaguazú, estamos en comunicación con Violeta Morínigo, que es madre de uno de los conductores afectados. Hola Violeta, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Mariano, buenos días. Hola Violeta. Bueno, gracias por el tiempo. Acá estamos un poco... Gracias por el tiempo, Violeta. ¿Qué fue lo que pasó finalmente? ¿Qué es lo que se denunció? Porque tenemos entendido que incluso hay una denuncia formal ya en comisaría. Sí, así es. Mi hijo trabaja en una transportadora. Él viaja todos los días de por medio realmente a Alto Paraná por trabajo, ¿verdad? Y ayer en la zona de Caaguazú, llegando ya me decía él,
prácticamente... Bueno, en instantes retomamos la comunicación con Violeta Morínigo, es mamá de uno de los afectados, Mariano, y para repasar nomás un poco, insistir con este detalle, existe una denuncia formal en una comisaría, tengo entendido que de la localidad de Caaguazú. Es así, y la denuncia justamente habla de que todo sucedió en el kilómetro 173, donde tres vehículos quedaron con las ruedas prácticamente destrozadas al pasar sobre estos clavos miguelitos que, según denuncian, habrían sido puestos por camioneros apostados allí en la zona. Esa es la principal hipótesis que se tiene, si no uno no se explicará cuál es el sentido de esta trampa que han colocado en el camino. Los tres conductores tuvieron la mala suerte de pasar sobre estos clavos que cumplieron con su misión. Ven ustedes, destrozaron realmente las ruedas. La situación fue denunciada y los conductores aseguran que diferentes, o que uno de los vehículos aparentemente, desde un vehículo se habría arrojado este clavo Miguelito. Bueno, es la hipótesis que se tiene y estamos ahora si ya recuperamos la comunicación con Violeta para preguntarte, Violeta, ahora, ¿qué es lo que se presume que pasó? Porque esto en plena ruta por la que pasan cientos de personas todos los días, pero pareciera que esto alguien lo colocó ahí de manera intencional, ¿cierto? Hola, Mariano, nuevamente. Sí, aparentemente sí, porque el vehículo en el cual trabaja mi hijo no fue el primero afectado. Cuando él venía de Ciudad del Este para Asunción ya a la madrugada, el vehículo al llegar a la zona de la rotonda, más o menos, de Caaguazú, pierde estabilidad, ¿verdad? Para, baja con el chico con quien él viaja y se encuentran con esta sorpresa, el clavo Miguelito, la cubierta del vehículo, ¿verdad? Se acerca, me dice él, caminamos un poquito y había una patrullera cerca y le cuento lo que me pasó, me dice, ¿verdad? Hicieron la denuncia verbal y le dijo el policía que no es el primer vehículo afectado. Le dio la sugerencia el policía de hacer la denuncia. Y lo va a hacer hoy, ¿verdad? Porque me dice él, te voy a decir lo que me dijo textualmente, me dice, mamá, me dice, agarramos, nos bajamos, cambiamos la rueda a toda bala y salimos volando de ahí, me dice. El tema es el temor, ¿verdad? O sea, hay gente que trabaja, que quiere trabajar y tiene que laburar de esta manera, ¿verdad? Me van a disculpar, pero esta situación es realmente ya insostenible. No puede ser. Mira, si ese vehículo venía más rápido, eran la rueda delantera. Y sabemos que si la rueda delantera sufre algún tipo de problema, eso te desestabiliza el vehículo. Mira, si el accidente iba a ser más grave. Ellos se van a hacer cargo atrás de la vida de su prójimo ahora. Claro. Ahora, Violeta, sí, hay una cuestión particular, ¿verdad? Hablar de que esto evidentemente es más bien por amedrentamiento que por una intención de robo, tal vez, porque si hubiese sido con fines delictivos de ese punto, era un asalto, un robo, otro sería el resultado. En este caso es más que nada destrozos y el riesgo de la vida misma. Sí, así mismo es. Sí. Realmente es para amedrentar, para obligar, entre comillas, a la gente que circula a que sea empática con su lucha, entre comillas, también, ¿verdad? Porque finalmente esta no es una forma de luchar, no, señores, no. Eso está mal, eso es poner en peligro la vida de su prójimo. Sí. Es pobre contra pobre, finalmente, porque mi hijo labura de esa forma, trabaja, consume horas de vida en ruta por trabajo, por vivir, ¿verdad? O sea, está mal. Ahora, ¿se pudo visualizar la escena, el lugar, para hablar un poco de la cantidad de estos elementos que a fin de cuentas, como bien estamos observando, generan un daño, pero importante? Y realmente, como te digo, primero era una zona medio oscura, después que ellos no se detuvieron demasiado para... Claro, por para seguridad. Por temor, ¿verdad? Yo le calculo que es por temor y aparte que ellos tienen horario para llegar. Ellos vienen trabajando todo el camino, vienen pasando mercadería y tienen horario que cumplir, ¿verdad? Entonces me dice él, yo hoy voy a ir a hacer la denuncia cuando vaya de vuelta a Caaguazú, va a ser. Sí, por lo menos para que quede como precedente, ¿verdad? Porque finalmente es difícil saber quién pudo haber hecho eso, ¿verdad? Bueno, Violeta, la denuncia entonces pública también está hecha para que la gente tenga mucho cuidado y... Si bien otros te pueden decir, no, pero algo material, bueno, ya pasó, ya está. No,
hay que hacer la denuncia también ante la Policía Nacional, como bien lo explicaba, que quede un precedente, porque esto puede tener derivaciones graves, ¿verdad? Desde un accidente feo que te puede provocar, o detener la marcha, no sabes si por ahí hay alguien en la oscuridad pescando para hacer daño. Así que bien por la denuncia que van a realizar, y ojalá, ¿verdad?, si hay más personas que hayan sido víctimas de una situación como esta, también lo hagan ante las autoridades. Gracias por tu tiempo, Violeta. No, muchísimas gracias a ustedes por la solidaridad que mucha falta nos hace en este tiempo, ¿verdad? Y a la gente que tenga que trabajar por necesidad, bueno, tener muchísimo cuidado, por favor. Totalmente, mucha fuerza. Violeta Morínigo, madre de uno de los afectados, relatándonos entonces esta situación, ¿verdad? Imagínate que tu hijo esté en ruta, vos recibís la llamada y la preocupación que se apodera uno, ¿verdad? Así que mucha fuerza para esta familia y a todos los que circulen en rutas nacionales todavía en estos tiempos, a tener mucho cuidado. Hablemos de novedades que se tendrían a nivel legislativo. La Cámara de Diputados hoy realizará su sesión. Esta denuncia fue realizada por un internauta a través de la red social de Facebook, y lo que menciona es lo siguiente, textualmente les voy a leer lo que dice. Alcides Peralta, camionero de la ciudad de Villarrica, maltrató a su chofer. O sea, para que se entienda, el propietario del camión termina agrediendo al chofer del mismo y dice lo siguiente: no tiene derecho de maltratar o pegarle a nadie. Urgente, la fiscalía y la policía tienen que actuar de oficio. Vamos a compartir el video para que el peso de la ley actúe sobre este señor Alcides Peralta, y de hecho hasta deja su número de teléfono, ¿verdad? La persona acusada en este caso de agredir a su trabajador, en este caso al chofer de su camión. Grave la situación, grave la denuncia, y acompaña precisamente este video que grafica todo lo ocurrido. Reportan mucha gente en la Secretaría Nacional de Deportes. Hay segunda dosis de varias fórmulas: Pfizer, AstraZeneca y también Sputnik. Vamos a hablar de eso en instantes, pero por ahora queremos, aparte de renovar el saludo, agradecerles por la preferencia, también ir actualizando un poco los datos del tiempo. Actualmente tenemos una temperatura que ya roza los 26 grados, calorcito ya hasta hora de la mañana, bien tempranito, vayan tomando mucha agua. La humedad al 49% y vientos a 15 kilómetros la hora con dirección nor-noreste. Para hoy tenemos estimada una máxima de 39 grados. Una jornada sumamente calurosa, de hecho ya casi extremadamente calurosa, rozando hacia ese lado, pareciera una jornada de diciembre, por ejemplo. Y en torno a la noche, temperaturas entre los 27 y los 31 grados. ¿Cómo va a estar el resto de esta semana? Hoy es mitad precisamente de esta semana y vamos a ver cómo se perfila ya el fin de semana también. El jueves una mínima de 24 grados, una máxima de 39, con el cielo parcialmente soleado. Cuestión bastante similar para el viernes, 21 grados la mínima, 37 la máxima. Pero para el sábado, atención, porque aparentemente se podrían dar precipitaciones con una mínima de 17 grados y una máxima de 28. El domingo, arrancando otra semana, de hecho que ya estamos cerrando otra vez el mes de agosto, ¿verdad? Una vez que uno pasa la quincena,
ya va cerrando. 18 de mínima, 35 de máxima para el domingo, este tercer domingo del mes de agosto. Bueno, vamos a hablar un poquitito de esta información que nos relataba Judith Colexa. Desde la ciudad de Limpio, una mujer terminó asesinando a su marido, pero las circunstancias que ella describe hablan de que incluso se pudo haber tratado de un feminicidio si ella no se defendía propiamente. Aparte de una situación, un historial de violencia de muchos años que ella denuncia, también hay un conflicto por un inmueble. Esto era lo que relataba Judith Colexa un poco más temprano desde la comisaría novena de Limpio. Símbolo. ¿Eh? Símbolo. ¿Vos no tenés hijos con él, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Te puedo contarnos? Estaban peleando, él te suele lo agredir, ¿verdad? Sí. Te suele. ¿Te cansaste de la situación? ¿Qué pasó? Me cansé, dale. ¿Te cansaste? ¿Hace cuánto tiempo estaban juntos, mi hijo? 11 años. ¿Y en esos 11 años él siempre te agredió? ¿Alguna vez denunciamos a ellos? No, nunca llegamos a eso porque yo le quería. ¿Que te deje? ¿Intentaste dejarle alguna vez? No puedo, si es mi casa, de mi casa lo que está él. Yo no puedo salir de mi casa. Anoche él te tocó primero, ¿cierto? Él estaba tomando bebidas alcohólicas, don Alan. Él te pegó primero. Sí, sin comentario. Así. El golpe que tenés en la cara, en el rostro de él, primero te empezó a pegar, ya tenía el arma consigo también. En tu brazo parece que te hirió también. Sí, pero... Doña Blanca, para entender nomás, ¿cuál habría sido el motivo del ataque? ¿Por qué él te ataca primero? ¿Escena de celo o porque está bajo los efectos del alcohol? ¿Qué pudo haber pasado ahí? Así no. Vamos a las informaciones de noche y madrugada y en particular hablemos de este asalto y también, ¿verdad?, el resultado de herida por parte de estos delincuentes a un comerciante en la ciudad de Areguá. Vamos a los detalles. Un hombre que se dedica al negocio farmacéutico fue baleado por delincuentes durante un asalto. En las imágenes de circuito cerrado se ve cuando estos criminales llegan y arremeten contra la víctima, disparándole en el hombro. Los autores huyeron con una cartera y también dinero en efectivo. Tuvimos un caso de asalto a mano armada, ¿verdad? Este, el señor era propietario de la farmacia con local de Girostigo. Cuando abordaron el vehículo y esperando, ¿verdad?, familiares que le iban a acompañar, se le acercaron dos sujetos, ¿verdad?, a bordo de una motocicleta. Y sin mediarlo palabras, sin dar una chance para reaccionar, realizaron un disparo y le acertó, según entendido, en el brazo lado izquierdo de la víctima. Y le despojaron una cartera, un bolso que según, ¿verdad?, contenía dinero y varios documentos. Ahora fue esto con Jeremy. Y aproximadamente eso juego ocurrió hace una hora, esos 7:50. Y es muy llamativo el hecho en sí, porque según vecinos y según, ¿verdad?, víctima, ¿verdad?, que estaba dialogando con la nuera y la señora de la víctima, del que fue baleado. Nos estaba comentando que es la novena vez que son asaltados y que en el local, ya acá en este mismo lugar, es la tercera vez y camino a su domicilio también ya había ocurrido, era completando así la novena vez. ¿Este local ya estaba cerrado cuando llegaron estos delincuentes? Sí, cerraron, candadearon. Abordaron la camioneta y allí se le acercaron
dos sujetos, ¿verdad?, en el, a bordo de la motocicleta. No pudimos, ¿verdad?, dar, ¿verdad?, datos de los actores ni una característica porque no se pudo visualizar en los circuitos y mucha gente, ¿verdad?, se mantuvieron en silencio. Vamos a los detalles de la noticia del día, sobre todo luego de este resultado tan positivo por parte de este operativo policial que se adentró en un bosque, precisamente a un kilómetro más o menos de la vivienda en la que residía Sandra Maceda, mujer que fue secuestrada días atrás por una banda criminal de la cual se sospecha es bastante inexperta. Con muchos errores hablan, pero lo importante, el rescate con vida. Ella sana y salva volvió a casa luego de este procedimiento. Afortunadamente tampoco hubo bajas en la Policía Nacional y sí, hablamos de la detención de 4 de los 5 sospechosos por este plagio. Vamos a escuchar un poco a la fiscal que nos relataba esta mañana cuál va a ser el procedimiento a partir de ahora. Son convocados para las 9 de la mañana con el fin de esta audiencia indagatoria. Tenemos 4 detenidos, un menor de edad y uno con orden de captura que está identificado. Según los primeros datos que pudimos recabar, son de la colonia Guaraní, que está casi al límite con la zona envolvente de la Itaipú Binacional y posterior al río Paraná. Según datos de los vecinos del lugar, ellos viven en esa colonia Guaraní. Está entre ellos el señor Germán Barreto González, Blanca, que no recuerdo bien ahora su apellido, Hernán Barreto González, el menor con iniciales RG, y el prófugo sería Pablo González. Presumimos que habrían tomado una decisión de realizar ese hecho también por los datos que habrían recabado de la señora, ¿verdad? Porque ellos viven hacia atrás, pero a unos 70 kilómetros de la vivienda de la señora, y la rutina de la señora de caminar no todos los días, pero hacía 4 años que hacía siempre el mismo trayecto. Nosotros pudimos recabar de que efectivamente el que llamaba a exigir la entrega de suma de dinero, que inicialmente era de $250,000 y posterior el día 16 bajaron hasta la suma de $200,000, era el señor Germán Barreto, y según los datos que la señora ayer cuando fue rescatada pudo darnos, ella manifestó de que 2 personas a 3 eran lo que se acercaba a ella, tenían pasamontañas y que en el día del rescate solo estaba con ella una persona. Ella manifestó de que no atentaron contra su integridad física, pero constantemente le amenazaban de que le iban a matar. ¿Con armas de fuego esto, fiscal? Así es. ¿Portaban todo el tiempo estas armas? Según lo que ella manifestó, sí, inclusive cuando se hizo el rescate hubo intercambio de disparo con esta persona que se dio a la fuga. ¿Hay una mujer también detenida? Sí, así es, la señora Blanca. Blanca González creo que es, si no me equivoco. ¿De ninguno de los dos bandos hubo personas heridas, abatidas? Entre la Policía Nacional no sabemos si esa otra persona que se dio a la fuga podría estar herido por el intercambio de disparos. Los disparos que hicieron los agentes policiales eran más para que él pueda ser reducido, pero se insertó en el área boscosa. Ahora, ¿de esta persona prófuga se tiene una identificación? Él está individualizado como Pablo González, que tiene orden de detención ya esta persona. Supuestamente él se dedicaba al contrabando y que podría también haber involucrado en el tráfico de marihuana. Eso es lo que manifestaron algunos lugareños de la zona. Pero en las bases de datos de la Policía Nacional no tenemos registrado antecedentes. Ellos fueron ya citados para las 9 de la mañana, tienen que ser trasladados al Ministerio Público, tienen que contar con un abogado de su confianza o en su caso se le provee uno de gratuito de la defensa pública y vamos a ver si ellos quieren declarar o utilizarán su derecho de abstención. Bueno, definitivamente la noticia más importante, la recuperación, el rescate de esta mujer sana y salva, que es definitivamente algo que nos alivia a todos. Es un debate en cuanto al odio, el maltrato animal en nuestro país. Finalmente se dio otra confirmación. El propietario, el dueño de esta mascota bella, dio otra versión de lo ocurrido. Lo confirmó ayer martes su dueño, el colombiano John Galvis, quien comunicó la causa de muerte real luego de la realización de estudios al animal. En principio, se denunció que el felino murió por envenenamiento.
Sin embargo, esto fue desmentido y se aclaró que su deceso se dio por un ataque de perros. De igual manera, Galvis acompañará a la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal en una campaña sobre la, sobre la tenencia responsable de animales. Ayer hablábamos con el doctor Hernán Martínez, ¿verdad?, viceministro de Salud, y él decía que van a ir avanzando con diferentes lugares públicos objetivos en cuanto a la vacunación. Se plantea, por ejemplo, ya eventualmente vacunar en mercados municipales, multitudinarios, ¿verdad? Entonces, sería bastante positivo. Y en donde ya también se va a recibir dosis anti-COVID, en el hospital psiquiátrico. Son 155 los pacientes que van a recibir la dosis contra el COVID vía amparo judicial. Esto luego de que la jueza en lo civil y comercial, Luz Marlene Ruiz Díaz, hiciera lugar al recurso planteado por los defensores públicos, Javier Gómez y Natalia Pérez. Hoy es miércoles, día clave, día de pago para los comerciantes fronterizos que deben recibir ese subsidio que fue establecido por ley. Recordarán ustedes todo el debate que se dio. Bueno, hoy es día de pago precisamente. Los trabajadores son de unas 16 ciudades que lindan con la República Argentina. Gracias. Ahí está. Ponche, ponche. Bueno, rápidamente nosotros vamos a saludar al viceministro de Tributación, al señor Óscar Urue. Gracias por el tiempo, viceministro. Buen día. Buen día, Violeta. Buen día para toda la audiencia de C9N. Un placer saludarte. Gracias por el tiempo, viceministro. Más que nada para hablar un poco de este día clave en donde se podría finiquitar o no el levantamiento del paro de camioneros. ¿Cuál fue la propuesta que le hace el comité o que le hacen desde el gobierno y que los camioneros hoy deben analizar para levantar o no el paro? Bueno, en primer lugar, el comité sugirió un costo operativo referencial que se hizo en base a un estudio de Inatram, pero ese proyecto o esa propuesta fue rechazada por el sector agroexportador y de intermediarios, ¿verdad? Entonces, a reglón seguido, se sugirió que ellos pacten precios entre los sectores, ya sea los intermediarios, los agroexportadores y los camioneros. Ellos aceptaron eso. Se propuso un precio que todas las partes van a llevar en este cuarto intermedio a sus respectivas organizaciones, de tal manera a analizar, y el día de hoy a las 14 horas vamos a volver a reunirnos en la Subsecretaría de Tributación, de tal manera a poder ver si aceptan en base a la reunión que tuvieron con sus agremiados. Pero podemos entrar un poquito en detalles de esa propuesta en particular. Escuchaba ayer que hablaban de un porcentaje superior al 30%, para entender un poco, ¿verdad?, en dónde estarían las diferencias. Hay que recordar que en mayo el gobierno actuó de testigo en un acuerdo de un aumento del 5% del precio del flete, ¿verdad? A eso, con la suba nuevamente del combustible, otra vez se ajustó, ¿verdad? No podemos hablar del 30% porque eso varía de acuerdo a los tramos. Sí. Por un tramo es diferente, puede ser un aumento mayor o un aumento menor. Entonces, no es correcto hablar del 30% en general, o 35 o 20, ¿verdad? Varía mucho eso. Sí podemos hablar de que hay un aumento de parte, en la propuesta hay un aumento de los precios que los agroexportadores aceptaron, y que también lo que se
determinó es que los organismos de entidad del Estado van a estar controlando ese cumplimiento, ¿verdad? Tanto Tributación como Ministerio de Trabajo ya organizó o dispuso la fiscalización a las intermediarias que, conforme a las denuncias recibidas, son los que distorsionan supuestamente los precios, ¿verdad? Pero también nosotros instamos o le instamos a los camioneros que vayan formalizándose. Le ofrecimos asesoramiento por 3 años en cuanto a la creación de una cooperativa. También vamos a estar acompañándoles en la formalización, ¿verdad? O sea, creo que ese es el fin también que tenemos nosotros de la administración tributaria. Sí. Entonces, es muy importante. Creo que es la primera vez que tenemos un diálogo así de fructífero desde que inició todo este problema ya en mayo. Sí. Y sobre todo también un compromiso de todos los sectores de cumplir con el acuerdo. Todos se dieron de alguna manera. Entonces, eso también es muy importante. Bueno, para ir cerrando también, viceministro, esta tabla referencial, que de hecho era lo que se pedía, ¿verdad? Algo que pueda ser justo para todos. Creo que de todos los sectores estaban pidiendo eso, básicamente. Pero esto se va a ir actualizando, me imagino yo, con el, qué sé yo, con el correr de los meses, si se registran nuevas subas de combustible, etcétera. Claro, a ver, para explicarte lo que sucedió ayer, como el costo operativo referencial aún no podemos establecer porque es muy corto el tiempo de trabajo. Sí. Eso va a llevar todavía tiempo. Entonces, lo que se sugirió, se propuso, es que ellos pacten un precio referencial ahora mientras, por 30 o 40 días, de tal manera que ellos puedan cumplir, se puedan levantar el paro, puedan ir a trabajar y ahí ver quiénes cumplen, quiénes no cumplen, de tal manera que pueda intervenir otra vez el comité, ¿verdad? Esa es un poco la lógica y bueno, esperemos que hoy se pueda levantar siempre y cuando acepten todas las partes lo que ayer se propuso. Yo ayer le estaba escuchando a Ángel Saracho, ¿verdad? Titular de este gremio de camioneros, y él decía que si bien no es lo que esperan, les parece, digamos, un tanto justo o es más o menos lo que ya se había pactado previamente. O sea, ¿hablaríamos eventualmente, viceministro, de un acuerdo satisfactorio, entre comillas, en todos los sectores al menos? Sí, vuelvo a decir, fue muy fructífero el diálogo. Más que nunca creo que todos se dieron, todos se pusieron de acuerdo en las propuestas, pero lógicamente tenían que llevar esa propuesta al seno de sus organizaciones. Sí. De tal manera, por eso levantamos la sesión y establecimos un cuarto intermedio para que el día de hoy a las 14 horas nuevamente podamos escuchar y, si Dios quiere, ya informar el levantamiento del paro. Todo va a depender, hay buena predisposición de todas las partes, ¿verdad? Y también hay un sistema de control y sobre todo el comité se va a ir reuniendo en la medida de los conflictos. Lo que no queremos llegar es nuevamente a tener que padecer esta situación del paro donde perjudica a todo el Paraguay, ¿verdad? Creo que eso también entienden y bueno, estamos trabajando. Espero que hoy todas las partes nuevamente tengan la misma predisposición del día de ayer y que podamos de una vez por todas ya informar las buenas noticias. Totalmente de acuerdo. Gracias, viceministro, por el tiempo. No, por favor, gracias, Violeta. Saludos a toda la audiencia. Igualmente, igualmente. El viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación, Óscar Orue. Hoy a las 14 horas se termina este cuarto intermedio, vuelve el comité a sesionar y vamos a ver un poco qué es lo que se informa, pero todo apunta a que las cosas están más tranquilas, que se llegó a un acuerdo, al menos por estos días, 30 a 40 días, y ya después se va a ir definiendo otras cuestiones y también se habla de un mayor control por parte de las autoridades, que es sumamente fructífero entonces. Hasta aquí llegó Primer Reporte, señora, señor, muchas gracias por estar del otro lado. Ya llega Edición Matinal con Solange Encina y también con el señor Alexis Aveiro. Nos reencontramos mañana a las 6:00.